Arcile. Dale 3 segundos a la gente para que dé like al vídeo, ¿vale? Vale. 1, 2, 3. ¿La ha dado ya? Vale, ya han dado like. Espérate, Jesús, espérate. 5 segundos para que nos sigan a todos en la página de Facebook. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ya. Y 10 minutos para que se suscriban. No, bueno, espero que se suscriban mucho antes. A partir de ya, ya podéis suscribiros todos. ¡Vamos! Chicos, hoy vamos a estar haciendo el bioma del desierto. ¿El desierto? Sí, ¿sabéis cómo se hace? No, pues no. Mira, tenemos mazo tierra, ¿no? Si la tierra la metemos aquí, me da arena y tengo arena, mira. Ah, vale, eso lo explica todo. Claro, pues yo ahora. Ah, metí la tierra ahí. Arcile, así. ¿Qué pasa? ¡No! Uy. ¡Ese es un bloque de arena muy importante eso! Uy, ya. Espérate, ¿qué hacéis? Pues ya no es tan importante, Arcile. Ya veo que no es tan importante porque se ha caído. Vale, espérate. No me tiréis, es que os reviento la carita ese que me lleváis, tonto. ¡Pegadle! ¡No! ¿Y vale, si quitamos esto? Ahora, ya está. Hay que quitar el de arriba. Ah, vale, quito el de arriba. Lo quitamos. Claro. No lo hacemos. Así. Lo quitamos. ¿Sabéis por qué quiero hacerlo así? Porque mira, para poner la arena encima, ¿no? Para poner la arena encima y mira qué bonito va a quedar. Mira. ¡Oh, ¡guapo! ¡Qué bonito! Así, ¡qué arenoso! Como si se transformase la madera en arena. Claro. Qué bonito, macho. Qué bonito, Arcile. Lo has pensado esto, de verdad, ¿eh? ¿Qué? A mí me has dejado. Lo has pensado tú solo esto, Arcile. No, de verdad, me habéis ayudado vosotros de vez en cuando. Me ayudáis, pero muy pocas veces. ¿Cómo que de vez en cuando? De vez en siempre. Ay, Arcile, bribón. Tío troncho. Alcalde, ¿qué tal la Barcelona Nice One, alcalde? Ha estado bien, ha estado divertido, chaval. Está divertido, chaval. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, chaval? Que te reviento la carita ese de mongolito que me llevas, tontito. Arcile, que te tiro, no me digas esas cosas que te tiro, No me digas esas cosas que te... ¡Que llevo el cubo de agua, chaval! Me da igual que lleves el cubo de agua o el cubo de agua. Lo que quieras. Más agresivo, chaval. Te voy a tener que deventar esa, tío, toncha. ¡Que me hables bien! ¡Toma! ¡Tontito! ¡Habla bien! ¡Que me van a tirar! Pues habla bien, niño. ¡Habla bien tú, que tú también eres un niño! Pero yo no he dicho nada malo, no como tú. Pero tú eres un niño pestoso, no como yo soy guapo. ¿Pero qué dice el tío tronco? Bueno, le dice el otaku que no se bañó ni un día, ¿eh? ¿Pero qué dice que no me... ¿Qué dice, chaval? ¡Que no se bañó ni un día en Barcelona! Yo sí me he duchado. Tú no te has duchado. No, bien, Arcile. Güey, yo, vamos a necesitar más su arena, ¿eh? Hizo el lavado del gato, ¿eh? ¿No, Eni? Sí, tal cual. Claro. A ver. Cogió la toalla, se la pasó por los sobaquillos y dijo, ya está, ya la. Eso lo hiciste tú, ya. Ya la. Tú sí que eres un ya. Bueno, voy a ir creciendo, ¿vale? A ver, venga, tú creces. Vete plantando, tronco. Ya verás tú, tenemos que hacer mazo de esto, ¿eh? Pero pues mucho, mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque somos la leche. Somos la leche, chaval. Toma ahí. Yo de planto, chaval, yo de planto. Por aquí, por allí. ¡Wow! Vale, yo estás acostumbrado más. Porque tienes una plantación. ¿Plantación de qué? Sí. ¿Plantación de qué? De plantas. Ah, vale, de plantas. De cactus. ¿Pero qué dice? Son las únicas plantas que sobreviven a Arcile. Ahora mismo Arcile está diciendo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Me has descubierto? ¿Qué me has descubierto de qué? A ver si te voy a decir que me estás de acadita de mongolito que me llevas, ¿eh? Que tú también. ¿De qué? Tengo glowstone. Mongolito a todo el mundo. He encontrado glowstone. ¡Y redstone! ¡Tengo redstone! Glowstone, que no es glowstone, ¿eh? ¿Restos de qué? ¿De la cena? ¿De ahí? Sí. Sí, un pa' luego. Un pa' luego que se ha quedado el pa' luego, cómetelo ahora, pa' ahora. Él está a tope, ¿eh? Sí. Escúchame, ¿dónde está el glowstone este? Hay que hacer tierra, ¿no? Aquí estoy yo. ¡Ah, hola, Jesús! Hay que hacer tierra. Espérate, hay que hacer tierra. He hecho 6 de tierra. No, yo he hecho 5 y eso lo convertimos en arena y lo ponemos aquí, chaval. Y esto se mete. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Has visto? Bueno, escucha. A ver cuánta puedo hacer yo. Cojo ahora. Y ahora, podemos coger. ¿Puedes coger un cactus? Claro, y lo plantamos ahí, chaval. A ver, si le tengo 5 de arena, lo coloco, ¿no? Lo coloco. Lo coloco, que está loco. Lo coloco. Pero espérate, tengo una idea, chavales. Y si lo hacemos así, mira, aquí le llamamos aquí y aquí en medio ponemos agua. En plan, como si fuese un oasis, chaval. ¿Oasis? ¿Oano? ¡Ostentoso! No, pero no lo pongas tan cuadrado, que por eso lo he hecho así. Ah, vale, yo qué sé. Porque todo rayes, es demasiado cuadrado, todo. Que estamos en Minecraft. Lo has hecho cuadrado tú por aquí. Yo pensaba que esto no lo ibas a hacer así. Pero si esto lo has hecho tú. La parte de aquí lo has hecho cuadrada tú. No la he colocado. No. Ah, sí. Has colocado la madera. No, pero la madera no era para que lo pusieras. Y lo sigue haciendo cuadrado, el tío toncho. Míralo. Tío tronco. Que hay que hacerlo más grande, Arcile. Que ahora lo agrandamos más. ¿Para qué? Así bien esto.
no tenemos arena para todo, chaval. Arena para todo. Bueno, pero hay que colocar por aquí, Arsiles. Por aquí hay que colocar un poco más. Dos y tres, chaval. Mira, qué bien, perfecto ha quedado. Flipate. Así, vale, para que no sea tan redondo. Vale, vale. Tan cuadrado que diga. Pero necesitamos más de esto, más semillas, tú. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Alguien tiene mucho polvo de hueso? Que uno vaya... Voy. Yo tengo más polvo de hueso, chaval. Mira, cómo estoy dedicando. Pues Arsile, yo le voy dando y tú vas quitando. Venga, quédate quieto, Arsile. Aquí, a este. No, pero así más rápido, yo creo, ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que sí, Yo le voy dando polvo de hueso y tú vas quitando. Ahora, Arsile. Pero si yo también estoy dando polvo de hueso, chaval. Mira. Ya, pero te digo, para que sea más rápido, tú ves plantando y yo voy. Dándole polvo. Yo borro. Vale, vale. Yo planto, chaval. Vale, tengo polvo de hueso. ¿Tienes polvo ¿Mucho de polvo, Ernie? Nada, 48 solo. Ah, bueno. ¿48 polvo, Ernie? ¿Te ha hecho 48? ¿Y eso que la cogió un fin de semana? Madre mía, Ernie. Sí, que te ha cogido un fin de semana, Ernie. 48 polvos, loco. Has estado a tope, máquina. Y podría echar 49. Joder. Jesús, ¿qué pasa? ¿Me puedes explicar, Jesús, qué ha pasado este fin de semana entre tú y Ernie? Porque 49 polvos todos nos han hecho. No sean guarros que están hablando de cosas que no... ¡Solo nos han hecho, Ernie! ¡Guarro! ¡Qué guarro! ¿Guarro de qué, chaval? Vosotros estáis hablando de polvos. ¿Tú de qué hablas, Sire? De polvo. ¿Del mismo polvo? Polvo. Somos polvo, en verdad, nosotros. ¿Tú lo sabías? ¿Eres polvo, Ernie? Exacto. ¿O estás hecho polvo? Pero, chico, ¿tú qué quieres? ¿Que te mate o qué? ¡Venga! ¡Que te va a dar un espadazo! Ernie, así le planta más rápido. ¿Entonces qué, Ernie? ¿Estás hecho polvo o has hecho un polvo? Uy. Esa risa no es la risa buena. La risa buena es la de... No, ¿Pero los cactus es para qué sirven? Los cactus es para comértelos. Luego te los pongo en la lengua, ya verás qué bien. Pa tinta. Bueno, voy a dar de comer a las vacas que creo que tienen hambre. Sí. Dale de comer. Así que ¿cuánta tierra tenemos ya? O mazo tierra, bueno, mazo tierra no. Tenemos, mira, 7, por aquí más tierra, 14 de tierra, chaval. ¿14 de tierra? Sí, te digo, acabo de comer sin arena. Las vacas no tienen. Ahí está. Están sin espacio las vacas. Vale, me faltan 1, 2, 3, 4, 5. ¿Así le llevas el cubo de agua encima? Sí, claro. ¿Puedes dejar de ponerte a saltar así por el borde mientras llevas el cubo de agua? Ya hemos hecho mal. No. Chicos, lo hemos hecho mal, chicos. ¿Qué digas? ¡Mira, Jesús, ven! Dame un segundo, que voy. Vale. Dime. Ah, bueno, no, tranquilo, lo acabo de arreglar. Claro, si lo pones arriba no pasa nada. Ya, soy un máquina, ya lo sabía. Seguro que lo sabía. ¿Qué te pensás que soy, chaval? ¿Qué te pensás, boludo? ¿Te pensás, boludo? ¿Eh? ¿Estás viendo el directo de Jesús y Adonía así solo? No, con la banda. Con la banda. O con la panda. ¿Qué dicen exactamente? La banda. La banda. La banda. Que no es la banda. Que no es que huela a la banda. Claro, es que tú, Ernie, puede que te confundas con la banda. Ya, ahora pero... ya tenemos dos lagunas. Sí. ¿Cuál será más bonita al final? Esto es la leche, Melche. Escucha, al final creo que lo hemos hecho mal, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no, está perfecto, chaval. Es que soy un mago. ¡Uy! ¡Un mini zombie! ¡Mirad! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Wey, un mini zombie, chaval! Lo ahogamos. Sí, ya está ahogado, chaval. Vale, tenemos el exterior del oasis. Pero hace falta luz. ¿Dónde está la luz? Tengo antorcha, te lo coloco. Vale, pon antorchas ahí. Que si no, se van a spawnear ahí bichos tronchos y no quedemos, ¿eh? Y a berroncho. A ver, ¿no tenemos cañas de azúcar? Sí, tengo yo 3. Aquí hay 2, chaval. Pues mira, esto lo plantamos por aquí. Ahí está, chaval. ¿Has visto? Es una fantasía, Arsiles. ¿Has visto? Ya tenemos el oasis, chaval. Ya te como. ¿Cómo que ya te como? Yakisoba. Nada, patrocinadores del canal solamente. Ah, sí, claro. Patrocinadores que yo no me he enterado que son patrocinadores. Sí, es verdad. Exacto. ¡Un zombie, Ernie! ¡Chicos! ¡Uy, va! ¿Pero por qué salen zombies aquí? Pues porque eres un tío toncho. Chicos, venid. Vale. Hemos tenido un pequeñito problema de otro día. ¿Os acordáis? ¿Cuál? Pues que la cosa esta. Venid conmigo, que os enseño lo que hemos hecho. ¿Acompaña? A ver. ¿Os acordáis de esto? Funciona a la perfección, sí. No funciona a la perfección porque si no matamos a los bichos, nunca nos va a soltar uno de hierro. ¿Y para qué quieres el de hierro? Pues para tener hierro. Hombre, estaría bien tener hierro. Y también estaría bien tener alguna armadura que no tiran los bichillos esto. Exacto. Así que, chicos, vamos a subir esto unos cuantos bloques. Así que, taf. A ver si se muere. Vale, sigue muriéndote. ¡La has clavado! ¡La has clavado, chaval!
cuello. Ahí está. A ver. A ver, coloca, coloca. Estoy colocando. A ver si ahora se muere. Ahora no cae nadie. Ahora queda. ¡Queda y cae! ¡Eh, la araña! Bueno, la araña no cuenta. ¡Se muere! Se mueren todos. ¡Me cago en 10, chaval! ¡Se mueren! Vale, espérate. Uno más alto, así. Es que no tengo más tío toncho de esto, espérate. Toma, coloco yo. Coloca tú unos cuantos. Ahí, colócalos. A ver ahora. Wow, fantasía para la escalera. ¡Muere! ¡Uno más! ¡Uno más! Dale, uno más. Fantasía para la escalera. ¡Ahí, se queda vivo! ¡Se han quedado vivo! No acerquéis mucho, Cuidado que explota. Vale, ahora sí está perfecto. ¡Coño, que explota! Claro, si explota los 100 para atrás. ¡Vamos! Y nos da experiencia ahora, si te fijas. Sí, pero no te metas tan adentro, que tienes que estar lejos de ellos, que puedes pegar desde adentro, aquí. Mar adentro. Así, porque Denny siempre mete el cabezo y explota el creeper, chaval. El Denny mete el cabezón que tiene un cabezón que flipas. Tiene un cabezón que menudo cabezón, chaval. Voy a hacer una mesa de crafteo porque siempre nos tenemos que ir para allá y no podemos irnos tan mal. Mira, chaval, todo lo que están saliendo ahora. Ahora sí, chaval, está perfecto. Y lo mato con el árbol, no lo mato con ningún hacha ni nada de eso, Bueno, chaval, fantasía. Yo lo estoy matando con el puño, es que tengo un puño que flipas, chaval. Mira. Qué guay. ¿Has visto? Ahora sí funciona bien esto, lo que pasa es que no podemos recoger las cosas. Bueno, sí, la cogemos por la esquina. Es verdad, pero por la fantasía. Esquina, a ver si nos va a dar algún clip de esto, ¿sabes? Ay, vale, pues yo fantasía, creo que ha quedado perfecto, ¿no, chaval? Mira, Chile, mira cómo ha quedado. Por la esquina se cogen las cosas y no te puedes meter debajo porque si no explota. También es verdad, vale, ¿sabes? Vale. No se puede meter de ni por debajo, que si no, esto está. Muy bien, sí. Jesús, muy bien. La verdad es que lo hemos hecho fenomenal, chaval. Arcile, pero habría que retocar esta parte, ¿sabes? Porque esta escalera de aquí no pinta mucho ya. Sí, yo creo que habría que quitarla. Habría que quitar en un episodio toda la parte de arriba para dejarlo en plan. Ah, bueno, no. Espérate, porque esto lo ha hecho Lenny, ¿no? Para que se quede así como si fuese un... Yo eso no lo he hecho, ¿qué iba a hacer yo eso? ¡Que sí! ¡Esto lo hicimos en tu episodio! ¡Esto de aquí! Sí, eso sí lo hicimos en tu episodio. ¡Al reborde! ¡Claro! Así es que de verdad, ni estoy tonto, que ni te acuerdas, macho. Mira, suelta un arco. ¡Güey, a ver! Está medio roto. Pero es encantado, es encantador rompí, como mira, tú. Mira qué caca para ti. A ver. Güey, yo y rompiría dos, chaval. Me lo quedo. Está más muerto eso. Está más muerto que Muertini. ¡Ah, sí, claro, más chicos! ¡He